Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog diario que siempre os traigo cada 3 o 4 días. Y bueno, espero que me oigáis bien y que me veáis bien porque mi cámara no funciona y estoy grabando con mi móvil. No sé por qué, pero llevo días intentando que funcione y efectivamente me he rendido, tengo que llevarla a arreglar. Cada vez que la enciendo se queda la pantalla así. Es un problema de la lente, entonces no puedo grabar con la cámara. Y estoy grabando con el teléfono, así que espero que me veáis y me escuchéis bien. Bueno, hoy como sabéis os traigo un vlog diario como suelo traer siempre, pero antes quería enseñaros un mini haul de AliExpress que os voy a enseñar tres productos súper rápidos y súper útiles por si os interesa que le deis a vuestra cesta de la compra y que lo compréis. Antes de enseñaros estos productos os quería decir que tenéis este código que os voy a dejar por aquí arriba, es un código de 4 euros de descuento para productos de más de 5 euros, pero es importante que sepáis que este código es solo para nuevos usuarios, pero bueno, si tienes la cuenta pues regístrate en otra. Y lo que vas a hacer es obtener 4 euros de descuento para cualquier producto. Ahora sí, os voy a enseñar lo que he elegido. Recuerdo que te dejaré en la cajita de información los links y también el código de descuento. Lo primero que tenemos es esta cajita de aquí, que por aquí os voy a dejar el producto. Es un producto muy raro que nunca había visto. Y resulta que es un masajeador que es como adelgazante. O sea, te hace reducir la grasa ya sea abdominal, ya sea de la espalda, de las piernas. Entonces, pues vamos a estar aquí viendo cómo funciona. Y por lo que veo, muy buenas reseñas, así que tenía muchísimas ganas de probarlo. Bueno, aquí debajo nos viene el tema de las instrucciones para ver cómo funciona, aunque yo ya lo que he hecho es que lo he buscado todo por internet y en AliExpress abajo te sale toda la descripción. Y aquí tenemos lo que es el enchufe, el aparato que es luz, que es como que da una luz infrarroja que no se ve, pero está ahí, que lo que hace es que da calor en la zona y hace que reduzca la grasa. Luego aquí tenemos el cablecito que se conecta y los parches que se conectan al cable. Nos vienen creo que 4... Nos vienen 4 parchecitos y lo que se hace es que cada este se enchufa aquí y bueno, no me vais a entender, así que vamos a probarlo. Una vez tengamos el cable enchufado, ese enchufe se carga por aquí abajo, lo conectamos y bueno, podemos encender ya el mod. Veis que le he dado a Power. Luego aquí tenéis diferentes modos, le podéis dar a infrarrojos y todo eso. Vamos a conectar el cablecito este. Y este cable va enchufado en un lateral que tiene aquí un agujerito, como podéis ver. Aquí lo conectamos. Y debajo tenemos como 2 tipos de auriculares. Eso parece, pero no son auriculares, eso es lo que lo parece. Y vamos a coger un parche para conectarlos a esos lados. Ponemos un casquito de estos aquí. Y conectamos el otro en el otro. Lo que hacemos es que nos viene con un plastiquito, así que lo vamos a despegar. Y lo que hacemos, por ejemplo, es para reducir la grasa y lo podemos poner en el lado que queramos. Pero yo ahora lo voy a poner en el brazo de muestra. Y lo ponemos aquí y yo ya estoy notando la vibración. Lo que pasa que no se oye, no se ve. Algo que es súper cómodo y yo le he puesto un mod bajito. Y lo que hace es eso, que la luz infrarroja va a dar calor y va a reducir pues la grasa donde pongamos este cacharro. Viene súper bien para el abdomen, zona baja de la espalda. Y bueno, pues también te hace como un pequeño masaje. Esto yo sé también que lo utilizan las clínicas de rehabilitación, porque yo de pequeña estuve en una clínica de rehabilitación por un accidente que tuve. Y esto me lo ponían en la espalda, lo recuerdo súper bien. Y lo que hace es eso, que aparte de reducir la grasa te calma el dolor y va súper bien. Lo podéis poner en el modo que queráis. Aquí tenéis diferentes modos en el lado y también tenéis que darle a todos los botones para que se enciendan. Así que este aparato va súper bien. El producto que he escogido han sido estas pestañas postizas. En el link que yo voy a dejar en la cajita de información de las pestañas os vais a meter y van a salir diferentes tipos de pestañas. Os va a salir más naturales, más finas, más claritas, más oscuras, más largas, de diferentes formas. Pero yo escogí estas que son súper exageradas y son súper bonitas para el tema del maquillaje. Yo ahora mismo no las puedo enseñar porque, como podéis ver, tengo pestañas de pelo a pelo y no las puedo pegar encima porque me puedo arrancar las mías. Entonces ahora mismo no me las puedo poner porque tengo las de pelo a pelo. Pero cuando me las quite, haré un maquillaje y os enseñaré cómo quedan puestas. Bueno, la mayoría de las personas ya sabéis cómo funcionan las pestañas postizas. Son súper cómodas, un poquito de pegamento, las pegáis encima y son súper bonitas. Yo me he pedido esta. Y además estas creo que costaban ni un euro, o sea, son súper baratas además. Y también tenéis almacén en España que os llega a los envíos súper rápido, de 2 a 3 días. Mira, así sería como quedaría la pestaña postiza. Yo me la he puesto por encima, como tengo la pestaña de pelo a pelo y no lo podéis ver bien porque no la tengo pegada con pegamento, simplemente la tengo sobrepuesta por encima. Pero es sin pegamento y se pega porque viene como con un tipo de pegamento
Entonces quedaría algo así. Yo las que me he cogido son súper exageradas. Estoy segura de que con maquillaje quedarían preciosas y súper naturales. Lo que pasa es que yo no me las puedo pegar por lo que he dicho, pero quedarían algo así. Y os quería enseñar este otro producto que es increíble, sobre todo para las personas que os gusta el tema de las uñas o queréis dedicaros a esto o simplemente como un hobby, como me pasa a mí muchas veces. Tenéis esta mano de práctica. Para no practicar vosotras en vuestras mismas manos, nos viene esta mano sensible, se puede mover y la voy a abrir para que la veáis. Esta yo tampoco la he abierto, así que vamos a abrirla juntos. Aquí tenemos la mano y bueno, pues esto lo colocamos en cualquier sitio, es como un trípode, lo colocamos y luego esta mano es extensible. Mirad, nos viene la mano y nos viene un pack de uñas para poder colocar ahí el acrílico, las uñas, lo que queramos. Mira, voy a sacarlo de aquí de la esta. Mirad cómo mola. O sea, esta me encanta porque mira, la voy a sacar. Me da un poquito de cosilla. Como es una mano así, mirad, podéis doblar los dedos. O sea, me encanta. Es increíble. Y esto no sé si es un botón. O es así de... No, yo creo que es así. Y pues la colocáis en cualquier sitio, así apoyada, como modo... Luego podéis poner aquí la mesa o algo para que se quede bien ajustado y no se mueva. Lo que pasa es que yo ahora lo voy a poner aquí de prueba, pero lo podéis poner en la mesa. Se puede echar más para arriba, se puede bajar y aquí tenemos la mano. Como veis podemos doblar los dedos, podemos hacer muchas cosas. Es increíble porque te da la sensación como si fuese una mano de verdad y las uñas se pueden quitar y aquí tenemos otras. La mano de práctica, vamos a ensayar simplemente a pintar las uñas sencillamente. Mira, voy a utilizar un rojo. A mí me encanta esta mano porque podéis hacer muchas prácticas, podéis hacer muchas pinturas y luego las uñas, lo bueno que tiene es que se quitan y además viene una bolsa para ir poniendo e ir practicando, ¿vale? Voy a pintarlas de rojo para que veáis cómo queda aquí. La uña es como marrón, pero podéis ver cómo pinta, que parece como si fuese blanca. Estas uñas son increíbles porque por lo menos tenemos una mano de práctica para no estar practicando en nosotras mismas o en otra persona, ya que parecen una mano súper natural. Como he podido comprobar ahora, he estado pintando estas uñas para probar a ver qué tal y me encanta. O sea, mira que yo soy patosa para pintar las uñas. Mirad qué chulas. He intentado hacer un estilo así de mini y las he pintado rojas. He hecho este diseño, aquí he dejado nada, he dejado vacío. Y luego aquí he hecho como lunares... La cabeza de Mickey me encanta, mirad, para que veáis qué útil es esta mano. Y luego lo bueno es eso, que las uñas se pueden quitar, las podéis guardar estas, o le podéis quitar el esmalte, o las podéis dejar guardadas. Y utilizar todas esas que tenemos aquí en el paquetito para hacer diseños más diferentes. Este producto me encanta. Mi producto favorito que me he pedido ha sido esto que tenemos aquí, que diréis, ¿qué es esto? Pues mirad, chicas, es un set de brochas que viene con su propio estuche. Algo que viene muy bien porque lo podemos transportar de cualquier manera a cualquier sitio. Este me parece súper cómodo. Es como un mini bolsito que tiene brochas. Así que lo que hacemos es que lo abrimos. Tiene dos brochas por aquí. Y lo sacamos y aquí tenemos todas nuestras brochas. Están sin abrir. Siempre os debo respeto y no abro las cosas antes de que las veáis vosotros. Y bueno, como veis, aquí vienen un montón. Tienen diferentes colores, diferentes estampados, diferentes tipos de brocha. Y bueno, vienen aquí todas estas que os las voy a abrir para que podáis verlas. Son unas super brochas de maquillaje que tenemos por aquí. Los plásticos y las voy a ir guardando en el botecito. Así que os las voy a ir enseñando una a una. Tenemos esta de aquí, mirad que es increíble, es súper suave. Mirad, podéis ver el diseño del pincel. El pelo súper, súper, súper suave. Tenemos esta de aquí, es más pequeñita. Esta que es como más plana. Una pequeñita de ojos. Otra de ojos, pero como podéis ver, pues esta es también muchísimo más plana. Otra de las grandes. Esta que es súper chiquitita. Esta de aquí. Y estas dos. Esta que es así planita. Y esta que es como para hacer las cejas. Mira, la verdad que lo que más me ha gustado de este set es que viene el tema del estuche, que además es súper bonito. Y lo que os estaba diciendo, que lo podéis llevar a cualquier lado. Cogéis la tapita y ya está. Es súper fácil de transportar. Bueno, ahora antes de empezar el día, son las 10 de la mañana. Mora ya está en el cole, la he llevado antes prontito. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo antes es que llevo varios días intentando grabar con la cámara y cada vez que la enciendo se me pone la pantalla morada. Por ejemplo, mirad, ahora está bien, que es lo que estaba grabando un cachito con ella, pero era imposible porque todo el rato se me ponía la pantalla morada. Mirad. Otra vez se ha puesto, podéis ver cómo va. Entonces, a lo mejor luego me paso por un centro comercial que creo que hay una tienda que arregla pantallas, cosas así. Voy a preguntar a ver cuánto es que me cobran, porque a lo mejor
No sé si me cobrará un poco o a lo mejor es un precio muy alto y a lo mejor me conviene mejor comprarme otra cámara, aunque la verdad que esta me súper encanta porque es súper chiquitita y graba súper bien. Bueno, pues antes de empezar el día me quería maquillar y así pues vemos cómo funcionan las brochas. Me voy a hacer un maquillaje súper sencillo, la verdad. La verdad, como hoy voy a estar grabando todo el día, pues voy a grabar el maquillaje que me voy a hacer, que ya os digo, me voy a echar súper poquitas cosas. Tengo ganas de cargarme mucho la cara porque es un día de diario, es un día normal. Lo que me maquillo, así aprovecho y os cuento que ayer fui a ver un cole para Mora. Todavía no sé en qué colegio la voy a meter porque estoy mirando colegios y tengo 3 o 4, 5 o 6 opciones, pero me gustaría que le cogieran el primero que tengo pensado, pero bueno, es tema de suerte, es un colegio concertado y es un poquito más complicado que la cojan, pero bueno, ojalá que la cojan ahí, tenga suerte. La solicitud la voy a presentar en el colegio en estos días, porque claro, no sé si os habréis dado cuenta, pero Mora ya pasa al colegio, ya deja la guarde en la escuela infantil y ya entra al cole porque en septiembre ya cumple los 3 añitos y ya empieza su educación infantil. Entonces, pues bueno, ahora me estoy volviendo un poquito loca también con el tema del colegio, porque que sin colegio, que si otro, ayer fui a mirar el que más me gusta, luego lo fui a ver, me gustó bastante, es concertado y pues ojalá que tengamos suerte y la cojan. Entonces pues era para deciros que ayer estuve mirando el tema del cole. Bueno, me voy a echar corrector aquí. Ahora está cambiando mucho el tema del maquillaje porque ya siempre veo tutoriales porque yo no soy muy buena para maquillarme. Y está cambiando el modo de maquillarse, o sea, no sé, cada vez se van a la moda más cosas. Entonces me voy a echar el corrector. Hay zonas donde tengo rojeces porque tengo la piel súper seca. Y entonces se me quedan como rojitas de la alergia, no sé de qué es la verdad. Para todo el maquillaje voy a utilizar esta brocha que es así un poquito inclinada y es como la más durita de las que hay. Entonces voy a empezar con el corrector que es así clarito y luego con el oscuro. La base pues ya estaría. Ahora con el pincelito que os he enseñado antes pequeñito me voy a pintar un poco las cejas. Ahora yo siempre para maquillarme el tema de las cejas utilizo color negro porque cuando utilizo el marrón. Voy a retirar esto porque no me gusta dejármelo mucho tiempo porque luego se me queda la piel como naranja. Estoy acostumbrada a grabar en casa con el móvil porque ya estaba acostumbrada a la cámara, pero es que no me deja grabar. Pero bueno, ya son las 11:30 de la mañana, entonces voy a empezar a hacerme la comida porque me voy a hacer judías pintas y prefiero comer antes de que llegue Mora. Entonces bueno, pues para comer a eso de las 12:30 o así, si se hace, si me da tiempo, si no pues nada. Y me voy a hacer eso, judías pintas con chorizo, que me apetece. Me apetece comer así de cuchara, no sé por qué. Pues ya hemos salido del cole y estamos esperando el bus. Hoy le he hecho a Mora dos trenzas de raíz. Lo que pasa es que ya se ha despeinado un poquito, pero se las he hecho esta mañana y estaban muy bonitas, pero claro, ya las tiene locas. Mirad qué guapa, lo que pasa pues que ya de tanto jugar se le han despeinado por todos los lados. Pero se las he hecho esta mañana y las tenía súper bonitas y súper recogiditas. Lo que pasa, claro, que de tanto jugar y tirarse por el suelo, pues se ha despeinado, obviamente. Y a ver si vamos al bus. Y nada, me han dicho que ha comido poquito porque hoy había puré de verduras y no se lo ha comido. Y luego de segundo patatas y albóndigas, que eso me han dicho que sí, así que bueno, por lo menos ha comido un poquito bien. Ahora a lo mejor lo que voy a hacer es que la voy a acercar al parque para que esté jugando un rato y se canse y ahora cuando lleguemos a casa pues le voy y le duermo la siesta. Creo que está demasiado cansada porque está intentando tumbarse aquí todo el rato en el banco este del autobús, así que nos vamos a ir a casa directamente y luego despertemos de la siesta pues nos vamos a ir al parque un rato a jugar. Pero ahora no, porque está como muy cansada. ¿Qué pasa? Súbete al banco, que está la carretera. ¿Qué haces ahí sentada? Vamos. Levantada y anda. Bueno, pues por fin se ha quedado dormida.
No, pues Mora ya está despierta, que me ha costado la vida despertarla, como 20 minutos, mirarla y todavía sigue empanada con su mantita. Se ha dormido una hora y media, no la dejo dormir más porque luego por la noche se duerme sino súper tarde. Es que dejo durmiendo por sí misma, duerme 4 horas de siesta y por la noche no se hasta por la noche no se vuelve a despertar. Y bueno, ha merendado un poco de batido porque se lo estoy dando, así que está así como acostada a bebé y eso, porque no quiere comer más. Y lo que voy a hacer es que me voy a arreglar un poco, que no me voy a arreglar, simplemente me voy a peinar un poquito, porque vamos a ir a dar un paseo y quería mirar lo del tema de la cámara. Una tienda de reparaciones que sí que reparan móviles, ordenadores, y quería preguntar si reparan cámaras y a ver el precio y eso. Entonces vamos a arreglarlos un poquito, también tengo que ir a correos a por una carta certificada que me llegó y no pude recogerla, entonces tengo que ir a recogerla. Y bueno, pues nada, me voy a peinar un poco los pelos y nos vamos. Me he vestido, me he colocado un poquito el pelo. Y bueno, a Mora le hemos quitado las trencis porque estaba muy despeinada, como estaba durmiendo. Y tampoco se las ajusto mucho ni se las hago con gomina por ahora porque no quiero que la dañe el pelo, entonces solo utilizo agua. Y al estar jugando y todo eso, pues se le deshacen. Y mirad cómo le ha quedado el pelo. Así rizadito, súper bonito por las trenzas, se le ha quedado como ondulado todo el pelo. Y claro, súper despeinado y todavía está así como empanadita porque tiene sueño. Pero ya nos vamos a ir. A ver, aquí vamos con todo. No se tocan los botones que te veo, ¿eh? Bueno, pues ya hemos salido, ya he recogido la carta y estamos en un centro comercial, en la tienda esta de rodilla que vamos a merendar aquí. Y estamos sentados aquí a ver si nos traen la comida. Y nada, vamos a comer unos sándwiches y unas croquetas. Porque no hay mucha cosa aquí para comer.